Estoy proyectando lo que es el showreel de clientes del 2015 que utilizan el motor de render V-Ray. Entonces, déjenme salir de mi presentación. Ok. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este taller. Es un taller un tanto técnico. Mi nombre es Ricardo Ortiz. Soy especialista de producto de V-Ray. Y en esta hora que vamos a tener de 3 a 4, voy a presentarles un poquito de lo que es V-Ray con motor de render para Maya. Y también vamos a ver un poquito de cómo es que podemos generar imágenes VR desde un motor de render y una plataforma 3D. Para salidas desde audio. No lo necesito. Está bien. Salidas como gafas. Desafortunadamente, por logística, no pude traer unos Gear VR para que ustedes pudieran ver en su máxima capacidad la calidad que puede ofrecer un smartphone. Por ejemplo, bueno, yo tengo particularmente un Samsung y obviamente con el Gear VR puede funcionar bastante, bastante bien. Entonces, voy a mostrarles un poquito de lo que es el flujo de trabajo y voy a aprovechar la presentación para mostrarles muchas nuevas herramientas que tenemos en el motor de render que les va a permitir hacer contenidos increíblemente buenos. Entonces, vamos a empezar. Como les comento, es una charla un tanto técnica, de manera que puede resultar un poco confusa en algunos casos. Quienes estén interesados en mayor información o temas específicos, pueden acercarse a mí después de la presentación y poder yo darles esta información. Entonces, voy a presentarles, nosotros estamos liberando nuestra versión 3.3 y 3.4, de hecho ya está 3.4 para Maya, pero yo quiero aprovechar en esta presentación mostrarles muchas de las nuevas herramientas que tenemos en las versiones 3.3 para usuarios de Maya. ¿De aquí cuántos son usuarios de Autodesk Maya? Ok. Otra plataforma 3D como 3DS Max. Okay, que fue ayer presentamos esto. ¿Alguna otra plataforma, modo? Softimage. Bien, uno. ¿Blender? Ah, ok, también hay V-Ray para Blender. Perfecto, bueno, varios. Entonces, quiero mostrarles de las nuevas cosas. Todos los que vayan a usar V-Ray a partir de 3.3 tienen que pensar de una manera diferente ya la forma de establecer sus settings de renderizado. Es ahora completamente sencillo, solamente cuatro parámetros y ya pueden tener una imagen de calidad. Entonces, lo nuevo que tenemos en las versiones de V-Ray 3.3, ahorita voy a pasar también a cómo generar la parte de las imágenes VR, tenemos una nueva interfaz de usuario rediseñada y simplificada y hemos implementado en el core, en el algoritmo de V-Ray, un método llamado Variance Based Adaptive Sampler que nos va a permitir tener imágenes más consistentes, más rápidas, precisas en términos de noise. Más adelante les muestro cuáles son los beneficios. Abajo ya tenemos un uso global y simplificado en sampling, subdivisiones automáticas. Estoy yendo en temas muy, muy técnicos, pero ahorita yo les muestro a qué se refiere esto. ¿Qué significa todo este cambio en la versión 3.3 para Maya? Que la calidad final de nuestra imagen en términos de render depende menos de los settings que vayamos a hacer a los materiales, a las luces y a los parámetros de GI. Cada nueva versión que nosotros agregamos de este motor de render para Maya no solamente incluye bug fixes o corrección de errores, también implementamos nuevas mejoras. Particularmente en la versión 3.3 estamos metiendo muchas nuevas mejoras para lograr renders más rápidos con proxies e instancias, renders más rápidos con volumétricos, para todos aquellos que trabajan con características de volume. Y ahora podemos distribuir light cache. Quienes gustan de utilizar este método para calcular iluminación global, ya pueden hacer uso de él con una render farm. Como les comento, cada nueva versión, cada service pack incluye muchas nuevas herramientas, particularmente en 3.3 ya van a poder mirar un nuevo modelo de cielo y aerial perspective, que nos permite tener un comportamiento de fog, neblina, etcétera, mucho más rápido en términos de render. Tenemos una nueva característica, stochastic flakes,
Ray Trace Rounded Corners, Stochastic Flakes, nos permite entonces hacer materiales que implican flakes o brillos en las superficies, como los materiales metálicos o la pintura metálica, como la nieve, como la arena, etcétera. Podemos hacer redondeo de esquinas en nuestras geometrías, un texturizado rápido utilizando triplanar mapping. Ahora podemos llevar las escenas de 3ds Max a Maya y poder renderizarlas utilizando tanto materiales como las luces, etcétera. Mejoras en GPU para todos los que están haciendo producción por tarjetas gráficas. Mejoras en V-Ray Frame Buffer para todos los artistas, de los coloristas, todos los que están haciendo el look dev. Y V-Ray Clipper con booleanos, que es una herramienta que a mí me encanta. Esta, más adelante se las voy a mostrar. Entonces, los settings en Maya ya los hemos simplificado. Prácticamente lo que hemos quitado es de la viñeta de V-Ray, la hemos agregado a la viñeta de Overrides. Y en la parte que acá ustedes pueden mirar en IPR, nosotros hemos incluido esta característica de IPR dentro del render settings. Prácticamente de lo que habían visto anterior a V-Ray 3.3, 3.1, esto es lo que van a notar en cambio. ¿Por qué hemos cambiado nuestro core para calcular en un algoritmo más rápido en V-Ray? Este nuevo sistema Variance Based Adaptive Sampler nos da una mejor percepción de un render basado en lo que ve el ojo humano. Es la metodología dentro del core. Esto no lo van a ver ustedes dentro de la interfaz. Está en el core, en el núcleo de V-Ray. Pero esto nos va a brindar beneficios como una mejor solución de noise, imágenes mucho más limpias, y la incorporación del V-Ray Denoiser, que nos va a permitir entonces tener esta herramienta extra para eliminar el ruido en nuestras imágenes ya de producción. Entonces, renders más rápidos, yo he agregado aquí un video. Ustedes pueden mirar este proxy. A partir de la versión 3.3 pueden mirar que es mucho más rápido evaluar V-Ray proxies e instancias con la versión 3.3, de 6 minutos a ya 7 minutos. Cada vez más mejoras en términos de velocidad utilizando proxies. Otra característica nueva es que hemos agregado probabilistic shading, que es una característica que nos va a permitir acelerar el comportamiento generando interpolación en nuestros renders volumétricos. Si yo les muestro este comparativo, entonces crear volumétricos en Maya ya va a ser mucho más rápido utilizando probabilistic shading prendido en una característica que nosotros tenemos. Ustedes pueden ver de 2 minutos a 49, y no solamente eso, si yo regreso a mi imagen, ustedes podrán notar que en la imagen izquierda, bueno, ahí no se ve tanto en el proyector, pero en mi monitor puedo ver que el humo de la imagen izquierda tiene más noise que incluso la imagen derecha, de manera que este método que interpola este cálculo, además de acelerar el proceso de render, nos permite tener una imagen mucho más limpia para volumétricos. Y finalmente, de las cuestiones de velocidad, ahora podemos distribuir la iluminación global, o cómo calcula la iluminación global, utilizando diferentes máquinas. O sea, es decir, ustedes pueden sacar provecho a un render farm utilizando este sistema de iluminación global que se llama, bueno, que es conocido como Lightcache. Ustedes pueden ver acá de 2 minutos y allá, no alcancé a ver el tiempo, 5 minutos, prácticamente va a ser mucho más rápido. Bien, voy a empezar con lo que son las presentaciones. Entonces, hemos incluido un nuevo modelo de cielo y una característica que se llama Aerial Perspective, que nos va a permitir tener un cielo mucho más natural y realista. Y además hemos agregado una característica que se llama Ground Albedo, que nos permite a los artistas de render poder personalizar la línea de horizonte. Voy a empezar con la presentación. Bueno, también Aerial Perspective, se las voy a mostrar ya. Nos da un resultado realista de fog, de neblina, de partículas de que hay en el aire, con un render muy, muy rápido, parecido a lo que teníamos anteriormente como V-Ray Environment Fog. Este es mucho más rápido, es el mismo comportamiento, pero simplificado. Y es muy, muy fácil de configurar. Voy a abrir Maya y les voy a mostrar cómo funciona esto. Solo voy a configurar primero mi set project.
Ok. Voy a utilizar yo V-Ray RT para poder mostrarles. Aquí tengo unas montañas y quiero mostrarles cómo funciona este nuevo modelo de cielo. Entonces, ok. Se me movió mi... mi V-Ray Frame Buffer por las pantallas, yo creo. Entonces, aquí tenemos este comportamiento. Si yo me voy a mi V-Ray Shelf y abro mi V-Ray Light Lister, ustedes pueden ver que ahora tenemos cuatro modelos de cielo. Anteriormente, muchos de los artistas utilizaban Pre-Tomb, que tiene una vinculación del cielo con el sol. Es decir, que si yo utilizaba... voy a cambiarlo, van a ver ligeramente que ha cambiado la manera de la radiación del cielo. Esta característica nos permitía, bueno, tenía una vinculación. Si yo aumentaba la intensidad del sol, se aumentaba la intensidad del cielo. Pero cuando los artistas querían tener una flexibilidad, por ejemplo, podíamos utilizar CIE Clear y yo podría desvincular el comportamiento del sol con el cielo. Es decir, yo aumentar la intensidad del sol, pero que el cielo no se modifique. Eso ya lo sabíamos. José trabaja igual a Pre-Tomb. Está vinculado la intensidad del cielo con la del sol. Es decir, que yo puedo ir aumentando y disminuyendo la intensidad y va a tener una relación directa con el comportamiento del cielo. Pero el resultado es mucho más realista. Este paper lo presenta Lukas Hosek, un científico de República Checa en SIGGRAPH. Y entonces, teniendo este modelo de cielo como un comportamiento, un resultado más realista, nosotros lo hemos implementado en V-Ray. La característica que tenemos además de esto es que podemos agregar Ground Albedo. Ground Albedo me permite tener una personalización del horizonte, de manera que también a los artistas de render les va a permitir, para que se mire, voy a subirlo un poco más, ustedes pueden entonces tener esta característica para personalizar su horizonte, de manera que se vuelve bastante flexible en términos de look que ustedes desean ver. Ahora, entonces, Aerial Perspective, si yo abro mi Render Settings, está en Override porque va directamente a lo que es Environments. Voy a abrir mi Environment, voy a ir a Volumétricos y voy a agregar Aerial Perspective. Voy a buscarlo. Aquí está. Y ustedes podrán ver que una vez que lo agrego automáticamente, yo ya estoy incluyendo fog en mi escena, de manera que es de verdad muy, muy rápido. Solo tenemos tres parámetros simples. Aquí los podemos ver. El primer parámetro es el que me permite ver la distancia de visibilidad que me va a permitir hacer mi Aerial Perspective. Si yo, por ejemplo, disminuyo la distancia de visibilidad, voy a hacer que se vuelva más densa mi neblina. Allí lo pueden mirar. Si yo bajo todavía un poco más, podrán notar que entonces estoy perdiendo cierta visibilidad. Dependerá obviamente de su escena. Voy a regresarlo a 60. La altura es simplemente la afectación dentro de mi escena. Por ejemplo, si yo bajo a la mitad, ustedes podrán ver que el fog o la niebla está solo afectando la mitad de mi imagen. Esto tiene que ver con las unidades o la escala de su escena. Puedo aumentar los rebotes de luz interiores dentro de fog. Por ejemplo, si yo aumento a 2, ustedes pueden ver que la intensidad sube, puedo disminuirlo. Y finalmente puedo, con Affect Environment, que tenga bloqueo o no bloqueo sobre las sombras. Ahí lo pueden mirar. Entonces, bastante, bastante simple estas dos características para generar looks mucho más realistas para exteriores. Voy a regresar a mi presentación. Stochastic Flakes, materiales realistas con efecto de brillos para materiales como pintura automotiva, arena, nieve, etcétera. Teníamos nuestro V-Ray Card Paint Material, muy, muy utilizado para acabados automotivos, pero esta característica me permite entonces tener mucha flexibilidad para distintos materiales. Voy a abrirlo para mostrarles cómo funciona. Es muy parecido a V-Ray Card Paint Material. (Ríe)
lo que me permite hacer esta característica es que yo puedo ahorrar mucha memoria, puedo tener mayor flexibilidad en ciertos comportamientos. Primero, si yo les muestro mi Hypershade, mi material está construido igual que un Behringer Carpaint Material. Es un material compuesto por tres capas. Si yo creo mi Carpaint Material, ustedes podrán ver que... mi Carpaint Material tiene tres materiales básicos. Tengo mi material de color, mis flakes y obviamente mi material que me permite tener reflejos, etc. Esto es lo que yo he hecho igual en mi material, que es un V-Ray Blend Material, es decir, está mezclado. Entonces tengo mi material base, que es mi pintura azul, tengo mi material de reflection y nada más falta agregar mi material que me va a dar los flakes, que en este caso es mi V-Ray Stochastic Flakes. Voy a conectarlo a mi primer coat y voy a lanzar entonces un render para que ustedes puedan mirarlo. Voy a utilizar IPR nuevamente por la... y entonces yo ya puedo tener flakes mucho más realistas dentro de mis materiales metálicos, de manera que se vuelve una herramienta bastante útil, bastante flexible. Si yo hago una región y quiero configurarlo, ¿cómo funciona? Rápidamente, yo puedo establecer un número diferente de flakes. Por ejemplo, si yo bajo mi valor a un 500, ustedes podrán notar por ahí unos pequeños flakes, ahí los pueden ver, esos brillitos. Entonces, depende de cuántas unidades nosotros incrementemos. Por ejemplo, un valor adecuado pueden ser unos, digamos, 18,000 para este elemento. Tenemos una manera de hacer el comportamiento del glossiness, ya sea más glossy, más blurry, etcétera. Este mapeado, este comportamiento del material trabaja dentro de geometrías que ustedes tengan UVs, o bien pueden utilizar una característica llamada triplanar, que va a aplicar obviamente basado en las normales de su superficie, de manera que pueden aplicarlo con un resultado correcto, aunque no tengan UVs. Pueden utilizar entre un comportamiento Beckman o GGX si ustedes quieren tener un fall off muy particular dentro de la superficie. Si yo les muestro un render que ya tengo aquí salvado, entonces me puede dar un comportamiento mucho más... ahí hay un split del proyector, pero bueno, aquí ya pueden mirar que me da un comportamiento mucho más realista y, como les comento, en términos de rendimiento, de memoria, es mucho más eficiente que V-Ray Carpaint Material. Sin embargo, Carpaint Material puede seguir siendo una herramienta muy, muy, muy importante y también utilizada. Esta característica es muy buena, Ray Trace Rounded Corners. Ahora nosotros en tiempo de render podemos hacer el redondeo de las esquinas, los chaflanes o biseles de estas geometrías, de manera que, como beneficios, podemos evitarnos modelar estos detalles que consumen tiempo. Se puede trabajar tanto para cóncavos y convexos, los dos simultáneamente, solo cóncavos o solo convexos. Voy a abrir mi escena en Maya. Y voy a lanzar mi render para que puedan ver cómo vamos a empezar a trabajar. Como les comento, aquí tengo un problema con... se pierde mi V-Ray Frame Buffer. Entonces, bueno, aquí yo tengo esta escena basada en el triángulo de Penrose, que es la opción, la ilusión óptica del triángulo sin fin o algo así. Bien, entonces, lo que yo voy a hacer es acercarme a esta área, voy a cancelarlo y les explico cómo funciona. Déjenme hacer una región de render para que puedan mirar. Yo tengo dos maneras de decirle a V-Ray, en V-Ray para Maya, que haga esquinas redondeadas. Lo que yo puedo hacer, quiero ver si... voy a... es
solo para que se vea un poquito más en el proyector. Entonces, yo tengo dos maneras, aplicarlo por geometría o aplicarlo por shading group. Por ejemplo, yo selecciono la geometría, me voy a los atributos, V-Ray, y aquí tengo Round Edges. Entonces, yo pudiera aplicar esta característica a cada una de las, geometrías, o bien a los materiales. En este caso, yo quiero aplicarlo, para no tener que aplicarlo a todos los materiales uno por uno o generarlos global, lo voy a hacer por shader. Entonces, voy a apagar en este caso Round Edges a la geometría, voy a ir al material, al Shading Group, y entonces voy a ir a V-Ray, ya está asignado, solamente falta aprenderlo, es igual en Attributes, Round Edges, y lo voy a aprender. Tengo tres características principales en esta característica de material. Yo puedo definir el radio que quiero que haga para el redondeo de esquinas. Puedo decirle que lo aplique solamente a los objetos que son únicos, o bien, no importa si son separados, son geometrías independientes, pero si están intersectándose, las va a aplicar los cóncavos. Y también puedo decirle que sean cóncavos y convexos y cóncavos, convexos solamente o cóncavos únicamente. Yo voy a aprenderlo y vamos a ver el resultado. Ahí pueden mirar entonces que ha cambiado completamente el look de mi modelo utilizando esta característica. Y si yo les muestro, voy a cancelarlo, ya lo pueden mirar allí. Si yo les muestro realmente esta geometría es independiente, entonces bastante, bastante simple está esta característica. Si yo regreso, vean que está desactivado, pero yo cuando lo activo en geometría, déjenme regresar. Automáticamente lo hace que considere a los objetos como un objeto único, es decir, necesitan que las dos geometrías estén en combine para que pueda trabajar. Si no están combinadas, entonces no va a trabajar. Eso es súper importante. Pero bueno, tenemos las dos opciones. Si queremos unirlas, si no queremos unirlas, etcétera. Entonces, esta característica bastante, bastante buena para geometrías redondeadas. Finalmente mi imagen. Ya puedo ver esquinas redondeadas en todas partes. Ok, regreso a la presentación. Triplanar Texture. Esta característica es bastante importante para todos aquellos artistas que tienen que trabajar UVs y pues no nos gusta mucho. Es el trabajo que consume demasiado tiempo. Ahora con Triplanar Texture podemos sacarle provecho a esta herramienta para poder hacer mapeo de geometría sin tener que trabajar UVs, de manera que evitamos en las proyecciones, en los mapeos por proyecciones como spherical o de proyección particular, esos horribles seams o donde las costuras de la textura que nos arruinan realmente nuestro diseño. Voy a abrir mi escena para mostrarles cómo funciona. Entonces, bueno, yo aquí tengo un checker, si abro mi Hypershake. Tengo un material igualmente compuesto, es un V-Ray Blend Material. Tengo como material base mi material que tiene el checker y tengo un coat que es esta pequeña texturita. Si yo lanzo mi render, me está troleando mi V-Ray Frame Buffer. Ok, entonces ustedes pueden ver que en el shaker no tiene UVs, de hecho, y las proyecciones están incorrectas. Está hecho un caos esto. Si yo selecciono mi geometría y abro mis UVs, se dan cuenta que es una proyección X normal, no tiene UVs. Entonces, para yo resolucionar esto, voy a utilizar V-Ray Triplanar Texture, que ya lo tengo acá. Ups, acá. Este es el shaker, es un mapa procedural de Maya.
y aquí tengo mi triplanar texture. Yo lo que voy a hacer es conectar mi triplanar al material que tiene el shaker, lo voy a conectar en el diffuse para reemplazarlo, y ahora si lanzo un render voy a hacerlo de manera IPR para poder tener interactividad. Van a ver que ahora ya tiene un sentido la proyección, y yo puedo tener varios parámetros dentro del triplanar texture, es decir, yo puedo aplicar múltiples texturas, una sola, que aplique, en este caso es una sola, que es un shaker. Yo puedo trabajar, por ejemplo, mi escala, de manera que va a tener una proyección mucho más eficiente y una serie de características que me van a generar tener mayores resultados cuando combine texturas. Por ejemplo, puedo hacer un randomizado de la textura, etcétera. Si yo finalmente conecto en mi Hypershade o reemplazo mi material del shaker por el material de mi textura, van a poder ver entonces el resultado que tenía en mi imagen de mi presentación. Es este. Entonces, adiós horribles sims ahí de texturas con esta característica bastante, bastante interesante. Voy a seguir con la presentación mostrándoles unas nuevas. Ok, ahora tenemos en V-Ray para Maya, V-Ray Scene File Node. Esto nos va a permitir nosotros traer escenas de V-Ray para 3ds Max, V-Ray para Modo, V-Ray para Blender. Si estamos trabajando en alguna otra plataforma 3D, podemos exportar como VR Scene nuestras escenas de otra plataforma y traerlas a Maya, no solo con materiales, sino con luces también y el comportamiento exacto. Entonces, quiero mostrarles cómo funciona. Yo tengo en 3ds Max, déjenme abrir. Tengo aquí mi Kernel Box. Es una escena muy simple. Voy a lanzar un render para que vean cómo está. Y yo voy a exportar esta escena de mi Kernel Box. Déjenme, por la exposición del monitor, voy a incrementar. Ok. Entonces voy a... Este es el render de mi Kernel Box en 3ds Max. Y yo lo que voy a hacer es exportar esta escena a Maya. Si se dan cuenta, tengo una luz de V-Ray. Tengo materiales glossy de V-Ray, tengo materiales diffuse de V-Ray acá, todo de V-Ray. Entonces quiero llevar este mismo resultado, pero a Maya, esta misma escena. Lo que yo voy a hacer es, en el viewport de 3ds Max, me voy a VR Scene Exporter y únicamente, esta escena es muy muy simple, voy a seleccionar la ruta de salida, voy a llamarle prueba, la voy a guardar en mi escritorio. La voy a exportar. Ya la he exportado. Y ahora voy a abrir Maya. Si ustedes miran en V-Ray Shelf, ahora tenemos un nuevo icono. Y este icono es V-Ray Scene Manager. Este icono me va a permitir entonces poder importar mis VR Scene. Yo voy a abrirla. Le he dado Import Objects. Prueba, import, y obviamente, como ustedes saben, hay un conflicto en los ejes que maneja Maya y los que maneja 3ds Max. Entonces, solamente me voy a las características del V-Ray Scene y le digo flip axis y ya lo tengo igual que en 3ds Max. Lo único que yo tengo que hacer ahora, sin más, es crear los parámetros similares a los que tiene 3ds Max. Si yo regreso a 3ds Max, tengo obviamente nada más que, voy a ver los parámetros aquí de render, tengo GI, Brute Force Light Cache, tengo obviamente en Buckets y mi cámara, porque tengo que, para que tenga el mismo comportamiento, si yo selecciono mi cámara, tengo una vieja V-Ray Physical Camera, en 200, ISO en 800, etc. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es simplemente aplicar el mismo parámetro. Voy a agregar V-Ray como motor de render. Voy a prender Light Cache. Por defecto, Brute Force y Light Cache están ya aplicados como solución GI para V-Ray para Maya, en V-Ray para Maya. Voy a decirle que sea en modo Adaptive, que es el mismo que en Bucket de 3ds Max. Y lo que voy a hacer aquí es nada más generar, creo que, si mal no recuerdo, tenía aprendido Linear Workflow allá para hacer la compensación de los RGBs.
Entonces, ya con eso, si yo selecciono mi cámara, voy a agregar los atributos, esto muchos ya lo conocen, los atributos de cámara física en V-Ray. Y tenía, creo que, tenía 8, 200 y 800 creo que era. A ver. Sí, 800. Entonces, regreso a Maya. Si yo lanzo mi render, tengo que tener exactamente el mismo resultado. Voy a lanzar el render. Y ahí está. Obviamente, bueno, en el anterior recuerden que prendí el exposure porque no se ve por el proyector. Pero prácticamente tengo exactamente el mismo resultado que yo hice en V-Ray para 3ds Max, en V-Ray para Maya. Bastante, bastante simple. Yo lo único que tendría que hacer es acoplar la proyección de la cámara, etcétera, para tener la misma escena. Entonces, esta herramienta se vuelve muy, muy, muy interesante para todos aquellos que por alguna razón quieren hacer un flujo de trabajo en donde está 3ds Max y posteriormente Maya. Como términos, como conceptos generales, mejoras en GPU para todos los que están haciendo producción por GPU. Ahora lo tenemos configurado como un Production Rendering GPU, aunque anteriormente ya se podía utilizar como Production Rendering. Ahora ya tenemos ahí en el IPR, que vieron en Render Settings, podemos trabajar al NVIC Hair, al NVIC Particles, para todos aquellos que trabajan este sistema de formatos. Hemos implementado el soporte para AMD en OpenCL para trabajar por las tarjetas gráficas. Tenemos nuevas características, por ejemplo, podemos trabajar con el bitmap aperture de la physical camera, de manera que para lograr el bokeh effect, estos efectos de los blades personalizados, lo podemos hacer por GPU. Mejoras en V-Ray Frame Buffer, les quiero mostrar esto rápidamente. Bueno, puedo hacerlo quizá al final, pero bueno, me gustaría antes. Si abro mi V-Ray Frame Buffer, voy a cerrar este control. Lo que nosotros ahora podemos hacer es, por ejemplo, yo tengo aquí mi render. Y este render yo puedo lograr cargar correcciones de color. Si ustedes se dan cuenta en mi presentación, ahora podemos cargar correcciones de color y salvar LUT. Como LUT, nuestras correcciones de color en V-Ray Frame Buffer. Si yo regreso a mi Maya, entonces supongamos que yo acá, si ustedes notan esta pequeña, en este pequeño icono, es la misma escena, pero con un control de corrección diferente. Entonces yo lo que puedo hacer es darle clic derecho y decirle que cargue los controles de corrección de esta imagen y automáticamente los va a cargar. Si yo abro mis controles, aquí están todos. Y finalmente lo que yo puedo hacer es, si me gustó porque estoy haciendo pruebas de look depth para mi proyecto, yo puedo salvar estas correcciones como un LUT, porque a lo mejor después me voy a ir a Nuke, me voy a ir a Fusion, me voy a ir a After Effects, no sé, y voy a componer allá para llevarme toda esta información que yo apliqué aquí. Voy a salvar mi corrección en el escritorio y aquí tenemos la extensión como LUT en .cube. Y yo le puedo decir mi guión bajo LUT. Y finalmente lo puedo salvar y llevármelo para después poder aplicarlo ya, como les comento, en nuestro postproductor favorito. Bastante interesante esta nueva característica. Sigo. Esta es otra más que es bastante interesante. Ya voy a llegar a lo de VR para crear imágenes en VR. V-Ray Clipper, que nos permite hacer cortes, secciones y booleanos ahora con geometrías, de manera que es una herramienta bastante útil porque establecemos un flujo de trabajo no destructivo. Si yo les muestro cómo funciona, voy a abrir mi escena. Voy a abrir mi IPR. Me sigue troleando mi V-Ray Frame Buffer. Ok. En un par de segundos va a iniciar. Entonces, ahí yo tengo mi escena. Déjenme por el proyector que se ve muy... Ok.
Lo que yo voy a hacer es que quiero dar el efecto al lapicero que ya se ha sacado punta. Entonces, para no tener que hacer booleanos dentro de mi geometría, yo tengo aquí una geometría que va a actuar como este booleano. Déjenme hacerla visible. Aquí la pueden mirar. De hecho, se va a actualizar aquí en mi V-Reframe Buffer. Si yo abro mi perspectiva y hago un aislado, esta geometría es la que me va a permitir hacer el booleano a mi lapicero para poder tener el efecto que va a estar ya con la punta. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? En V-Ray Shell nosotros tenemos aquí nuestro V-Ray Clipper. Si yo aplico el V-Ray Clipper teniendo seleccionada la geometría, va a entender V-Ray que estoy utilizando V-Ray Clipper utilizando una geometría. Entonces, automáticamente lo que va a hacer es aplicar un booleano en tiempo de render a mi geometría, de manera que no se vuelve un corte en plano, etcétera. Ahora necesito hacer algunos cambios. Por ejemplo, está afectando tanto al plano de abajo, a los objetos que tengo abajo, y que me genere esa, no, bueno, no es una sombra, en realidad me está generando un hueco, atrás no hay algo. Lo que yo voy a hacer es decirle al V-Ray Clipper, solo aplícalo a la geometría que yo quiero. De manera que nosotros tenemos aquí unos parámetros que me permiten excluir elementos. En este caso, lo que yo voy a hacer es una exclusión contraria. O sea, la voy a hacer que los incluya. Si yo voy a mi selección de Pencil, mi lápiz está creado por tres geometrías. El del color de arriba, el carboncito que es el que pinta y la madera. Entonces yo voy a seleccionar los tres. Esos los está excluyendo. Si se dan cuenta aquí en mi render, ahora se ve porque los está excluyendo, los está omitiendo. Lo que voy a hacer es aplicar este check para que en lugar de que los excluya, los incluya. De manera que ya no afecta el plano, ya no afecta los objetos que tengo abajo, etc. Ahora lo que tengo que hacer es que aplique los materiales o respete los materiales que yo ya tengo en mi lapicero. En V-Ray Clipper tengo una opción llamada Use Object Material. Yo lo prendo y entonces automáticamente ya respeta los materiales de manera que me va a dar el efecto que yo desde un principio quiero. Y es un método, como les comento, no destructivo porque mi geometría se mantiene exacta. Si yo quiero modificar algo, modifico tal vez mi geometría que sirve como booleano de sustracción. Bastante buena esta característica. Voy a regresar a la presentación y entonces quiero mostrarles un poquito cómo funciona esta parte de lo que es el VR dentro de Maya. Voy a mostrarles también más adelante aquí con mi celular. Como les comento, desafortunadamente no pude traer el Gear VR, que me permite tener un resultado mucho mejor. Voy a conectarlo aquí a estas gafas improvisadas que tengo, pero van a poder percibir un poco cómo podríamos generar estos resultados. Lo que yo voy a hacer es generar imágenes VR desde V-Ray para Maya que pueden ser vistas desde un smartphone, como les comento aquí, con alguna aplicación. Hay miles de aplicaciones, creo que ya les cerré aquí. Hay miles de aplicaciones que pueden trabajar. Yo particularmente lo he hecho. Oh, es que estoy apretando sin querer el botoncito que no quiero. Algunos quizás ya lo vieron ayer, pero quiero mostrárselo a quienes no. Ok, lo voy a pasar para que lo pudieran mirar. Disculpen, en verdad, tal vez no se va a ver tan excelente en estas gafas porque no tengo el Samsung Gear VR. Entonces, ¿cómo funciona este sistema?
Las aplicaciones móviles pueden interpretar los sistemas de realidad virtual por imagen de dos tipos. Particularmente V-Ray trabaja estos dos tipos. Cubo 6x1 y Spherical Panorama. Muchos de los que se están utilizando, en este caso ustedes pueden mirar que hay un montón de imágenes, ahorita les explico cómo funciona. Las imágenes cubo 6x1 son imágenes que les permiten tener para interpretarlas en las gafas de inmersión mucho mejor que los Spherical Panorama. Los mapas de Spherical Panorama funcionan muy bien cuando nosotros queremos dar VR de tipo, no sé, no inmersivo completamente, pero VR, por ejemplo, en Facebook, en YouTube, etcétera. Pero los de arriba pueden ser muy buenos para las gafas. Si ven que si se ve raro, me avisan porque puede que se haya movido el celular y se desconfiguró. Entonces, déjenme regresar y les muestro cómo funciona en Maya. Lo que voy a hacer es abrir un nuevo folder, bueno, configurar un folder nuevo. Vamos a empezar a trabajar primero con las cubo. Las imágenes cubo, lo que nos permite hacer es crear una proyección como en caja, es decir, yo tengo que hacer el render frente, atrás, izquierda, derecha, arriba y abajo. Y para que ustedes puedan ver, bueno, ya ahí ahorita que pasen las gafas, ¿está viendo bien? Para que vean las gafas y se pueda ver la profundidad, obviamente tenemos que hacer que esta proyección sea estereoscópica. Es decir, hacer el render del lado izquierdo y hacer el render del lado derecho. Entonces, cuando vamos a trabajar en una plataforma 3D, tenemos que pensar en 3D completamente, en los 360 grados. Si yo les muestro la escena de mi celular que están viendo, es una escena que yo generé en los 360 grados. Es decir, tengo que trabajar todo, no solamente lo que ve la cámara. Y yo necesito tener ciertas reglas, por ejemplo, si yo quiero que se vea la experiencia quiero que la vean a la altura de una persona, entonces la cámara la tengo que colocar más o menos a la altura de la persona, etcétera. Este sistema no es interactivo como el Oculus, este sistema es crear una proyección y una vez que la carguen en el celular no puedes interactuar con ella porque no es, es una imagen ya creada. Entonces, fácil hacerlo. Primero, obviamente, sus escenas las trabajan igual, pero en los 360 grados. Seleccionamos nuestra cámara y aquí tenemos que hacer varias cosas. Si va a ser en 3D, es decir, que tenga profundidad, ahora que lo vean quienes no están tan familiarizados, para que tenga profundidad tenemos que hacer ojo izquierdo y ojo derecho como estereoscópico. Ahora, ¿cómo funciona? Primero voy a hacer el cubo. En el cubo, todas las características están en las propiedades de la cámara. Si yo selecciono mi cámara y me voy a las propiedades de V-Ray, yo agregué Attributes, V-Ray, y tengo Camera Settings, este me va a permitir configurar a que sea en cubo 6x1, y tengo la opción de Stereoscopic para que tenga el ojo izquierdo y el ojo derecho. Entonces, yo me voy a las propiedades, no voy a mover nada del look que me da la cámara, únicamente en donde aparecen Camera Settings. Yo voy a agregar, una vez que yo agrego en V-Ray los atributos de Camera Settings, se agregan aquí, y yo tengo que cambiar proyección cubo 6x1. Y también tengo que aprender que sea estereoscópica. Primero les explico cubo 6x1. Significa que yo tengo que hacer lo que les decía, 6 renders, de frente, atrás, izquierda, arriba, etcétera. Por eso es que el aspect se llama 6x1. Pero para que yo pueda hacerlo propiamente y salga correcto en mi imagen, mi aspect o mi resolución que yo vaya a hacer de mi render tiene que tener la relación 6:1. Aquí ustedes pueden ver el aspect ratio, es 6:1, es decir, 5400 son 6 veces 900. ¿Por qué? Porque va a tener que hacer las 6 imágenes en fila. Pero cuando yo vaya a trabajar estereoscópico, necesito hacer 12, porque son 6 izquierda y 6 derecha. Entonces, si yo utilizo o prendo la opción de estereoscópico, de hecho voy a lanzar un render que no sea estereoscópico, solamente voy a bajar la resolución para que no se tarde tanto mi render y voy a lanzar el render. Lo mismo de que me está troleando mi
de refrain buffer. Ups, aquí hice algo raro, ¿qué hice? 6x1, cubo... Ah, estoy en perspectiva, no estoy en la cámara. Ahora sí, lanzo mi render. Entonces ahí yo estoy haciendo las proyecciones de las 6 vistas. Poco a poco voy refinando mi imagen. Pero esto no va a tener profundidad, no me va a permitir que en mis gafas yo vea que este objeto está aquí y lo demás está allá y que yo pudiera pasar hacia allá. Para eso necesitamos que sea 3D. Entonces, lo que yo voy a hacer en este caso es cancelar mi render porque este no me va a dar esta profundidad. Ya va a funcionar si lo cargo a mi aplicación, pero no va a funcionar. Lo que yo tengo que hacer es aplicar que sea estereoscópica, que haga el ojo izquierdo, el ojo derecho y prácticamente con los parámetros por defecto va a funcionar. Solo hay que asegurarnos de que la distancia entre un ojo y otro ojo esté, por ejemplo, en 6.5, que es como el estándar, ya funciona bien con eso. Ahora, como ahora tengo que hacer 6 de ojo izquierdo y 6 de ojo derecho, necesito 12 imágenes. Si yo lanzo mi render, y es que lo que les quiero mostrar en realidad de aquí es una característica que se llama Adjust Resolution. Si yo lo apago y lanzo mi render, ustedes mirarán que en la misma resolución voy a lograr 12 imágenes. Aquí lo pueden ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. El problema es que lo que ha hecho es que las ha aplazado. ¿Por qué? Porque mi resolución la tengo que incrementar, ya no es 5400, debería de ser el doble, 10800. Para evitar hacerlo manual, es decir, ir a mi viñeta de Common y aquí en lugar de 1800 hacerlo a 3600, o sea, yo puedo hacer 3600, no tiene que quedarse este en 300. Lanzo mi render y ya va a funcionar. Come on. Ok. Ahora ustedes pueden ver que ya tengo 12 imágenes y las 12 imágenes ya están en su aspecto correcto, de manera que yo ya puedo sacar esta imagen estereoscópica, salvarla en mi ordenador y enviarla a mi smartphone con una aplicación que lea las imágenes cúbicas. Ahora, esto lo tendría que haber hecho manual, esto de cambiar de 1800 a 3600. Si no quiero yo hacer esto, en las características de Stereoscopic Helper, aquí tengo la opción de que se llama Adjust Resolution. Automáticamente, V-Ray para Maya lo que va a hacer es ajustarla en el doble, porque saben que va a ser estereoscópico. Realmente estos son los parámetros que debemos de considerar. Los demás pueden quedar muy, muy, muy simples. Pues lanzo nuevamente mi render y ustedes mirarán que funciona igual. Va a hacerlo en 3600, aunque yo no lo haya configurado acá, en esta parte. Ya para no tener que mostrarles todo el proceso de render, voy a agregar mi render ya creado. Aquí están todas mis imágenes. Esto es lo que están viendo ahí en... Estas son mis imágenes que están mirando ahí en las gafas, entonces. Y lo único que yo hago en algunas aplicaciones es salva esta imagen que es mi render, ir al escritorio, el formato que es más utilizado como JPG, y por ejemplo, no sé, yo muchas de las aplicaciones, particularmente la que están mirando en mis gafas y en mi celular,
solo me pide que yo renombre de una manera particular la imagen. Esta me pide que la renombre como cool, como guión bajo pano. El nombre de mi imagen, por ejemplo, interior. Y luego cool, escribir la palabra cool, guión bajo pano, y salvarla así. Si yo la salvo así, entonces la paso a mi celular, abro la aplicación y automáticamente la lee, y ya nada más necesito las gafas para poder verla de manera inmersiva. Ahora, este sistema implica tener mayor resolución, porque, por ejemplo, si quieren hacer realmente, digamos que su celular es, no sé, de 4K, pues a lo mejor tendrían que hacer una resolución de tipo 20.000 píxeles. Entonces, cuando ustedes se pregunten también, regreso a mi presentación acá, ¿cuál es la diferencia o cuáles son las implicaciones entre una y otra? La cubo da un mejor resultado en mi experiencia, pero requiere tener mayor resolución que la esférica. Generalmente la esférica trabaja mucho para plataformas en internet, como les comentaba, Facebook, YouTube o cualquier otro navegador, también para aplicaciones, obviamente. Voy a abrir y les muestro cómo funciona esférica el panorama. Es exactamente lo mismo en términos de la escena, es decir, crearla en sus 360 grados, con todas las características que ustedes necesitan mostrar. Es lo mismo que la anterior. Aquí tengo mi cámara, mi escena completa. Regreso a mi vista de cámara. Y lo que yo tengo que configurar aquí es todas las características en las propiedades de la cámara física. Igualmente, yo agregué Camera Settings, agregué Stereoscopic Camera. ¿Se está viendo bien allá en las gafas o se ve raro? ¿Se ve bien? Ah, porque es que de pronto se desconfigura porque pueden navegar con las gafas, tiene un cursor que pueden navegar para poder personalizarlo, entonces de pronto por error se mueve y a lo mejor se puede ver raro. Entonces, si se ve raro, me dicen para que lo calibre o lo configure bien. Ok, entonces les comentaba, yo lo que voy a hacer es obviamente trabajar igual en el cámara settings, y en este caso, en lugar de ser 6x1, voy a agregar esférica al panorama. Y de esférica al panorama tengo que asegurarme que el field of view sea 360 grados y el vertical field of view sea 180 grados, es decir, esto y esto, ¿no? Entonces, solo colocar 360 en el field of view global, en el override, y el vertical 180. El aspect de esta imagen debe de ser 2:1, no 6:1, que significa que mi render debe de tener 1000x500, o sea, el doble. Va a funcionar exactamente lo mismo en el estereoscópico. 6.5 la distancia entre un ojo y otro, y tener la opción de Adjust Resolution, es decir, como voy a trabajar estereoscópico, para no tener que ir a mi render settings a cambiar el width a 2000 o al doble, el ancho, entonces lo va a hacer automáticamente V-Ray. Entonces, lo dejo así y voy a lanzar mi render. Solamente déjenme bajarlo a la mitad para que no se tarde tanto. Y ya no necesito hacer algo más. Estas propiedades de Stereoscopic ya van a funcionar bien. Aquí ya va. Este es mi render. Y es estereoscópico. De hecho, aquí en el V-Reframe Buffer lo puedo hacer. Entonces va a ser el del ojo izquierdo, el del ojo derecho. Para que ya no les tenga que... Les voy a mostrar cómo termina mi imagen final. Aquí está. Pues aquí está toda mi imagen esférica. Este también puede funcionar para gafas. No quiero decir que el cubo 6x1 sea únicamente para gafas.
depende de la aplicación y la interpretación. Yo particularmente creo, por lo que yo he experimentado con las aplicaciones que he usado, que el cubo 6x1 tiene una mejor respuesta. Pero en este caso, si ustedes quieren salir directamente a YouTube, Facebook o cualquier otra aplicación, funciona muy bien este sistema. Y como lo están viendo, para que ustedes puedan ver el mundo digital aquí, en primer plano y luego dar la profundidad, necesitamos que sea estereoscópico. Esto es prácticamente lo que tendríamos que resolver. Si yo regreso a mi presentación, bueno, ya para finalizarlo, solo los invito a visitar estos, pueden sacarle fotos si están interesados. Son los canales donde tenemos mucha información. Obviamente tenemos una comunidad en la primera, www.vray.com. Tenemos un canal oficial en YouTube, donde pueden mirar tutoriales, novedades, etcétera. Tenemos nuestra página de ayuda. Si ustedes ya están probando V-Ray y quieren saber estos pasos, etcétera, lo pueden encontrar en docs.chaosgroup.com. Y tenemos un foro de discusión oficial que se llama forums.chaosgroup.com, donde incluso nuestro jefe de desarrollo de V-Ray puede contestar sus preguntas. Bien, pues sin más, tenemos 5 minutos de preguntas. Tenemos preguntas, 5 minutos, si tienen preguntas podemos contestarlas. Y también muchas gracias por su tiempo, quienes tengan que irse. En la parte de hacerlo cúbico, ¿tiene que ser a fuerzas por cubos o puede ser, por ejemplo, tengo una habitación que no es cúbica totalmente, es rectangular? ¿Sí no, se puede? Puede funcionar incluso para imágenes abiertas, no tiene que estar cerrada. La proyección se llama cubo porque tiene que hacer, es como si tú ubicas, no es mover físicamente la cámara, es que al final la cámara hace una proyección en cubo. No es una relación hacia la escena, sino es una relación que tiene que ver la cámara. Pero puedes hacerla completamente abierta, pero lo que sí es que tienes que considerar que va a ser toda la proyección, es decir, atrás, arriba. O sea, tienes que pensar en los detalles del cielo. Incluso si usas una proyección en el techo en donde hagas, digamos, el cielo lo proyectaste en cilíndrico, arriba cuando mires te va a dar cuenta que está el mapa ahí planeado, ¿no? Y respecto a la evolución del V-Ray en Maya, ¿es muy diferente a la de 3D Max? No, de hecho ya estamos igualando. V-Ray 3.4 para 3D Max y V-Ray 3.4 para Maya están exactamente igual. De hecho, esta última característica que vieron de que puede pasar imágenes de 3D Max a Maya, la tiene Maya, pero no la tiene 3D Max. No tiene manager para poder hacer importaciones de escena. Pero en términos, por ejemplo, de sampleo, es que no les mostré esto tendría que ser como una demo nuevamente técnica. Ya no podía, si tú abres una escena desde cero en 3.4, vas a empezar a iluminar desde cero. Tú creas tu escena, de hecho, si yo puedo mostrárselo rápido. Creo que ya, bueno, voy a suponer que voy a importar de nuevo mi, a ver si me da tiempo rápido, nada más. Entonces, voy a importar mi escenita esta. Si yo paso a V-Ray, es decir, imagínate, tú trajiste tu geometría, apenas la creé. Entonces voy a V-Ray, prendo GI y ya voy a hacer mi escena de producción. Anteriormente, lo que teníamos que hacer era, si teníamos luces, aquí no tengo, pero aquí tengo que elegir mis luces, agregar luces, etcétera. Entonces, si yo, anteriormente lo que teníamos que hacer es, si yo lanzo mi render, cama. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se mueve? Déjeme hacer nuevamente render. Bueno, X. Lo puedo explicar en Max rápidamente. Lo que ahora ya no tienes que hacer, antes
es muy sencillo entenderlo para Maya también. Anteriormente, por ejemplo, si nosotros queríamos lograr una calidad en nuestros materiales glossy, teníamos que agregar subdivisiones a los materiales. Si quería tener una mejor sombra, tenía que agregar subdivisiones a las sombras. Si yo quería que el GI tuviera menos ruido acá, tenía que agregar subdivisiones al GI. Ahora, por ahí están mis gafas, ¿verdad? Perdón, es que traigo mi celular y como ando viajando, dije no. Entonces ahora simplemente Vir, tanto V-Ray para muchas gracias, sí, no, está bien. Tanto V-Ray para 3ds Max como para Maya, a partir de 3.3, lo único que tenemos que controlar para la calidad final es el noise threshold de 3ds Max o de Maya. Yo paso a Maya, es el render settings, voy a Adaptive. Lo único que tengo que controlar es esto, noise threshold. Es decir, si yo quiero una escena con mayor calidad, .005, o sea, lo reduzco para que tenga mayor calidad. Si yo creo que eso es suficiente, puedo utilizar ya mi V-Ray Denoiser, que ya no me va a dar tiempo de mostrárselo porque ya llegó a las 8, a las 4 para de mi hora para presentación. Pero prácticamente este parámetro es el que ya va a controlar la calidad final de mi render. Ya no necesito algo más. Esto es súper importante, digo, lo agregué, porque ya olvídense de agregar subdivisiones a materiales, luces. Todo está en render settings, solamente allí. Otra pregunta, Ricardo. En el caso de V-Ray Clipper, supongo que funciona igual para Magic que para Max. Al momento de habilitar el mismo material que tiene la geometría, ¿cómo funcionan las UVs de la booleana? ¿De acuerdo a los UVs de la... O sea, de la booleana o cómo haces para que la textura se acomode como debería de acomodarse, por ejemplo, en el caso del lápiz? No he probado exactamente si es... Porque yo soy diseñador industrial, eres diseñador industrial, entonces la referencia absoluta es si haces un listonado para meterlo al trompo, o sea, es un listonado de madera, lo metes al trompo, le metes las gubias y empieza a generar las vetas de la madera un efecto interesante. No lo he hecho como con ese fin, pero lo que tiene que haber en la lógica es la superficie global tiene un mapeo. Si tú cortas ese mapeo, imagina, este es tu plane y tú mapeaste hacia arriba, pero este tiene un espesor. Si tú lo cortas, al final sigue el mapeo en plane. ¿Me explico? Entonces, lo que tú veas aquí cortado va a ser un planar. Va a ser un planar, exactamente. En otro caso, si tú requieres un efecto particular, sería realmente modelarlo. Para ese tipo de efectos. ¿Algo más? Bueno, pues muchas gracias por venir a esta presentación. Espero que les haya agradado, les haya ayudado. Mi nombre es Ricardo Ortiz. Quienes estén interesados en contactarme, déjenme agregar mis datos. Para que se pueda ver. Es ricardo.ortiz@chaosgrow.com. Me aparezco como en Facebook como Ricardo Ortiz. Y mi ricardoortiz.com. ¿Se me olvida algo? No tengo, pero creo que lo voy a agregar porque puedo pasar mucha información o notas por Twitter. Sí, no tengo, pero creo que eso es lo más importante. ¿Perdón? Tampoco. De hecho, Facebook lo tengo apenas hace, ¿qué será? 2, 3 años creo, no. Ah, sí, el grupo de V-Ray, sí. Entonces, bueno... Facebook Ricardo Ortiz, tenemos un grupo oficial en Facebook donde que se llama Hablamos V-Ray. Ahí está Facebook Hablamos V-Ray, así se llama. Donde pueden encontrar mucha información. Mi correo Ricardo Ortiz, Hablamos V-Ray, en grupo de Facebook. Ahí, obviamente, yo administro el grupo y ahí me van a encontrar para cualquier duda que tengan. Pues muchas gracias.